terrorífico programa, vamos a darle las gracias a mi amiguita Carmen Ramírez que me está haciendo el favorzote. Gracias Carmen, si no fuera por ti, pues no, no pudimos hacer este programa. Ahí está en la consola, mi amiga Carmen Ramírez. Y el día de hoy vamos a platicar. Pues ya estos días se empieza a sentir el frío, el miedito. Entonces, por ahí viene el día de muertos y ya se empieza a abrir este eh, pues mesa, ¿no? Con las películas de terror. El día de hoy vamos a platicar de películas de terror. ¿Cuál es tu película de terror favorita en inglés? Lo dividimos en este, inglés y en español, ¿por qué? Pues porque son un montonal endemoniado, ahora sí que endemoniado, pero para esto no estoy solo, invité a mi tocayazo, Eric José Martínez, ¿cómo estás mi hermano? ¿Qué tal Eric? Buenas tardes, muy bien tocayo aquí, gracias muy... por invitarme otra vez. No, pues el gustazo es mío, de tener aquí a mi tocayazo, que le haya y le haya muy bien, y tocayo, pues este, híjole, hay tantas, 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 tantas eh, películas, híjole, ¿cuál es tu favorita? Bueno, mi, la, mi película favorita de terror es El Resplandor. Porque la, la, yo creo que cuando estaba más chavo fue la, la que más eh, miedo me, me causó, pero la verdad de, eh, hay ahorita películas que han salido que están muy interesantes y yo creo que es uno de los géneros eh, así como a los que le van y no le van a la América, ¿no? O te gusta <laughs> o no dolor, te gusta. O sea. y, y el género de terror es de plano para verlo porque te gusta, ¿no? Y sentir el el miedo cuando te estás viendo alguna película, eh, pues, eso es pues, adrenalina, adrenalina que expide el cuerpo, ¿no? Pero eh, hay muchas películas, hay mucho material de, de dónde cortar, yo creo que es un cine muy extenso, una rama del cine muy extenso, hay muy buenos directores que eh, incluso han tenido también éxito en otros géneros y uh -huh. agarran el terror y, y son genialidades, ¿no? es el, el resplandor que te comentaba y algunas otras que, que hablaremos ahí más, más adelante. ¿no? Ahí está, me, me acordé de los muchachos perdidos con... George ah, de Schumacher. los boys, ajá. Y Batman y Robin. <risa> <risa> el contraste, ¿no? De sí. la película, los muchachos hasta de culto se volvió. Uh -huh. Y la de este, Batman y Robin, este, pues todos la detestaban. Bueno, <laughs> bueno, nos pareció agradable, no tan <laughs> eh, chida, pero ahí está. Ya está comunicando por acá la gente de Rock Collection y se comunica Rosario, dice, hola Eric, ¿cómo estás? Quiero que le mandes un saludo a mi gran amor Miguel Ángel Zambrano, que lo amo con intensidad y mi película favorita <laughs> de terror. ¿Y por qué te acordaste de, del novio? Dale pregunto. ¿Tu película favorita de terror y... sí, se llama? Hablando Jeff, ¿no? me deja de saludar <laughs> al novio. <laughs> ah, no te creas, mi estimado Rosario. Qué bueno que que, que lo quieres mucho. Eh, qué detallazo, ¿no? Que tu chica, no, a ver, mándale un saludito acá a mi a mi viejo. <laughs> Saludazo y mira pues te quiero mucho, mi estimado Miguel Ángel Zambrano. Ay, perdón, decía que su película favorita de terror es la de Drácula. Pss, Drácula, Bram Stoker, me imagino. Es un peliculón, una actuación tremenda de, de Gary Oldman, uh -huh. como Drácula. Por ahí este, hicieron casting, creo que Antonio Banderas y andaban varios ahí merodeando. El... Sí, Antonio Banderas hizo casting para. Michael Keaton uh -huh. también, ahorita que me acuerdo. Bueno, eran varios los nombres que habían este, mencionado. Y me acuerdo que. Eh, creo que el, todo surge por Winona Ryder. Winona Ryder le lleva el, el, el libro uh -huh. a Francis Forcópola porque por ahí tuvieron un, pues no un altercado, pero ella no eh, pudo salir en la película del Padrino uh, dos o tres, no me acuerdo en cuál una de ellas, uh -huh. donde puso creo que a su hija, este, eh, Ford Coppola, uh -huh. y eh, Winona fue se disculpó y demás y le regaló el libro de de, de Drácula y quedó fascinado Dijo, de aquí somos, ¿sabes qué? Pues estamos haciendo la, la, la película y es un peliculón tremendo, tremendo. Los, los efectos, no sé si, ya, ya viste que son muy, este, pues no sé, muy, se, se me hacen como sencillos, más pra, prácticos por así decirlo. Pues a la, a la usanza del cine antiguo, ¿no? La bolsa sí. con, con la sangre ficticia y de, la digitalización en ese momento no estaba tan marcada en las películas o realmente era muy incipiente, pero sí, es una muy buena película eh, también la la actuación que hace Anthony Hopkins de Van Helsing. Ah, Van Helsing. Sí, sí, que, sí que para sí. mí, eh, bueno, el Van Helsing que siempre me, me había llamado la atención era Peter Cushing cuando hacía eh, las películas también de, de, de vampiros y, y muy buena, eh, también Keanu Reeves en, en los inicios de, de su carrera. Bueno, en ese entonces ya estaba ya era un, algo conocido. Uh -huh. Y sí, una película muy bien hecha y... La dirección de, de Francis Ford Coppola es pues, increíble. ¿no? Es una joya, es una joya. A mí me encanta. Es que, eh, ¿cómo explicarlo? Pasas del tradicional vampiro, del estacazo, ¿no? Del, del monstruo. Del vampiro a, de Bela Lugosi, ¿no? Sí. <laughs> Pasas de Bela Lugosi a un vampiro humano. Uh -huh. que, que empiezas a ver cómo se convierte en el monstruo, ¿no? Al verse traicionado por su dios, que él su vida se la dedicaba. Y cuando se suicida su, su, este, su amada, híjole, viene un odio, viene un rencor, viene muchas cosas. Y al abandonar a, a su Dios, bueno, mejor dicho, al, 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 pues, bueno, se sintió traicionado, decide, él también, ¿no? Casi, casi declara la guerra a su Dios y es cuando queda el condenado para siempre. A la inmortalidad. A la inmortalidad. <laughs> Pero viene un gran contraste, una gran paradoja, porque el amor lo libera. Al final de la película, el mismo amor que siente por, por Mina, lo libera. Perdón, es que yo, a mí también me gusta mucho Drácula. De Bram que se me hace de las mejores películas de vampiros, esa y la de Entrevista con el Vampiro, que por ahí pusimos uh -huh. ahorita el intro de. Eh, el intro, eh, empezamos con Guns N' Roses, que van a estar por acá, pero que le hicieron esta cover de los eh, Rolling Stones para la película de, de Entrevista con el Vampiro, para la 1. Entonces, sí, sensacional, la verdad, Drácula. De las mejores películas que yo haya, haya visto de, de vampiros. Sí, es uh, buena película. Creo que es del 92, ¿verdad? Sí, 1992. Sí, 1990. Bueno, sí me, me acordaba. Y bueno, también en, en esa década hubo también muy buenas películas de, de terror. Eh, creo que eh, todo lo que ha sido siempre saga de vampiros, eh, en cada década siempre ha habido una, una que otra película y creo que son de los monstruos clásicos, ¿no? De las películas, Frankenstein, Drácula, sí. el hombre lobo, eh, también hubo una, una época en Estados Unidos que hacían películas del monstruo de la laguna negra y igual los efectos bajo el agua, pues eh, muy rudimentarios <laughs> pero muy buenos, ¿no? Y las películas de vampiros siempre son eh, clásicas para este entorno, para estas fechas y eh, bueno yo, yo a mi parecer yo soy un poquito más fan pero de, 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 del cine paranormal no de las ah, okay, películas okay. paranormales me gustan mucho eh, las las películas de, 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 de terror tienen varios eh, varios temas no se toman uh -huh. desde lo paranormal el, 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 los thrillers de los homicidas el, el desquiciado que, que trata de asesinar a, a la chica guapa no como de estilo Halloween ¿no? los los famosísimos slasher Sí, Género Slasher, uh -huh. que fue como esa segunda ola. Digo, el tacalas de, de monstruos, es lo que estaba pensando. Hay como una primera etapa, ¿no? Con esos, eh, con esos este, monstruos clásicos que mencionas, ¿no? Uh -huh. Drácula, Frankenstein, Hombre Lobo, El Hombre Invisible. Uh -huh. Y como que en los 80 se vino otra oleada con Freddy, con Jason, con Chucky, con, este, Mike, con Myers. Mike Myers. Uh -huh. Entonces fue como que otra otro aire de, de, de frescura, ¿no? Por así decirlo. Sí, eh... En, en los 80 también, la, la, los, los, los géneros, bueno, más bien el género eh, de terror en sí eh, contó con muy buenos directores. no Se, se interesaron más en, en hacer eh, el cine de terror de calidad. Si, si, si ya veíamos, eh, o si ya veníamos eh, viendo películas muy bien hechas de los años 50, de los años eh, 60 en cuanto al género, pe, por uh -huh. Alfred Hitchcock y otros directores, sí. vemos que en, en los 80 bueno, Alfred Hitchcock era más. Eh, eh, una especie de de suspenso pero también in, inculcaba el terror en, en algunas de las películas que que, que él hacía como psicosis uh -huh. o el ataque de los pájaros que son muy buenas y eh, en los años ochentas eh, tratan de de retomar ese eh, ese cine de calidad no eh, la verdad eh, para mí la la calle por, la, por ejemplo la primera eh, la, la primera parte de de, de Freddy o, o de Elm Street uh -huh. eh, se me hace muy buena, ¿no? O sea, te mete, y lo que platicamos hace algunos programas, ¿no? De, de Stranger Things, eh, que se metan en las pesadillas, y yo creo que eh, nadie siente más miedo que cuando tiene una pesadilla, ¿no? Ni siquiera cuando ves una película porque estás viviendo la pesadilla. Y ese es un, 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 un tema pues, eh, que se te, o sea, te mete en lo psicológico, pero cañón. Es que eso es más interesante a veces que ver al monstruo, ¿no? Eh, si no, cómo van jugando contigo, ¿no? Todo sí, el terror te psicológico, que tienen, sí. Ese es lo que más te, te va llevando, ¿no? Damos eh, una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar ahorita Icon The Bunny Man con Killing Moon. Esto es de la película de Danny Darko. O sea, también se hizo de culto. Y están en Rock Collection. Ahorita regresamos. Despierta tus emociones y revive tus recuerdos en Zona 3. Drácula de Franz Stoker. Eh, él, es un polaco el que hace esta música. Eh, Voycher Kila. Wow. No, 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 pues te sumerge en el ambiente. O sea, te va llevando por todos los. O sea, todos los escenarios que vas viendo allá de, de Transilvania y demás. Está sensacional la música de este señor. Eh. Se comunica Juan Manuel Rosales y dice, qué buena música, felicidades. Ay, pues son puras de muertos. Y, <laughs> no, <sí. risa> no, gracias, mi estimado. Sí, pues lo sé, Juan, de Bunny Man. Ahí están en el soundtrack de, de Danny Darko. Digo, abrimos por ahí con los Guns N' Roses, con la única rolita pues que viene ahí. Eh, daba yo un deseo si poner a Annie Lennox, porque también hizo una canción para Drácula, uh -huh. la de canción de amor para un vampiro, pero dije, oh. esa está más, más de rompirrasga. rasga. Eh, se comunica Patricia Durán Acosta y dice, uff, ochenteras, pesadilla en la calle del infierno. Polterge pol eh, Poltergates, Polterge creo que todas las de las, las ochenteras. Sí, fíjate que las ochenteras están de, de rechupete. Una que a mí me gusta mucho se llama Afraid Nate, Night. Nomás deja recordar el... Ah, sí, creo que, que Aquí era... le pusieron la noche del espanto. Sí, de, de un chico que por ahí tenía un vecino que sospechaba que era vampiro y en efecto era vampiro. ¿no? Es, esa es ochentera y Ajá. la música también está muy buena. Eh, hay una rola, se la recomiendo, se llama Good Man in the Bad Time. Uh -huh. y esa está sensacional porque hay una escena muy fregona donde se mete a una discoteca y les cae ahí el vampiro en plena discoteca en los ochentas. O sea, está sabrosísimo la, 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 la película, tanto la música como la, la trama. Ahorita que decías porque el, el vecino se muda en la noche uh -huh. Y este cuate pues medio el chismosón el, el, Es una, empezar es un adolescente Ya ves que en los ochentas era como que sí, El adolescente dos, ¿no? lujur, lujurioso <laughs> era el que le iba mal Entonces eh, estaba espiando por ahí al, al vecino Y ve que pasa con un ataúd y es donde que lo mete Ah caray, entonces como que dice Algo no anda bien Y peor aún después de que ve que se mete una chica de la vida Galante a la uh -huh. casa también del vecino y, este, pues, le toca ver por ahí unas cosas medios romanticonas y escuchar el grito de la, de la chica, ¿no? La noche. ¡Ay! <laughs> pues, al día siguiente las noticias, desaparecen muchacha de no sé qué, y pues va resultando que es la, la, muchacha que se metió a la casa con el vecino. Entonces, está interesante la, la película. Entonces, échenle, echen un ojito, si sí. sí, bueno. Tienen chance, se llama Freight Night, o, este, aquí lo pusieron, la, la Noche del Espanto, uh -huh. en, en español y también este Patricia nos dice hola Eric excelente domingo hay varias que me laten ah sí nos dijiste eh, Halloween el exorcista el exorcista ese marcó toda una época sí otra otra película eh, al igual que las las de tiburón no que, que crearon hasta una psicosis masiva en en cuanto a ciertas eh, actitudes no ya hay gente que sentía que se le vibraba un poco la cama, ya sea por el paso del camión, etcétera, ¿no? Y brincaba, ¿no? Ya pensaban que algo estaba pasando y para no <laughs> Es que estuvo muy fuerte esa película, sí. digo, para el tiempo y todo lo que se empieza a manejar. Uh -huh. Ya ves que estuvo censurada y luego este, la remasterizaron con las escenas censuradas y vienen así varias cositas medio complicadas donde empieza a blasfemar y híjole. Sí, una, y una de las películas con, con los efectos especiales más creativos, ¿no? También realizados por, por un mexicano, y eh, bueno, los efectos de sonido, perdón, y los efectos visuales son también, eh, te, te impresionan, ¿no? Yo nunca la, la vi en el cine, me tocó verla en televisión, pero uh -huh. eh, cuando se le... Voltea el, la, la cara, toda la ¿no? cabeza, Linda Blero. No, 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 increíble. Yo tengo varias novias que así se hacían no, cuando les llegaba tarde. <risa> <risa> no, no te creo. Sí, o sea, la, la actuación. Y ella quedó muy encasillada, te fijas que en, en ese papel. Hasta hay una película cómica con Leslie Nielsen. Ajá. Reexorcizada, algo así se llama. Y también está muy chusca ya sí, es sí, el mismo sí. papel. De la chica que hay que sacarle al chamuco. Eh y dice eh, Patricia que pues, le encantan los vampiros. Sí, Pati, la verdad, ahorita lo platicaba con mi tocayazo fuera del aire, que a mí me encanta la película de entrevista con el vampiro. Y le, le, le contaba a mi, a mi tocayo que tiene una historia muy triste, porque es una novela que escribe Anne Rice. Eh, ella pierde una niña, pierde una hija a sus cinco años de edad, de, de esta muchachita, y a partir de la muerte de, de su hija, empieza a escribir el libro de entrevista con el vampiro. Y si te acuerdas tú de. si te vas a acordar, porque mucha gente ha visto la película. El papel de la niña esta, de Claudia, la niña vampiro, es, es su hija. Entonces, de cierta manera, inmortalizó a su hija en su novela. El personaje. En el personaje. Está sensacional. este La historia, las actuaciones de Antonio Banderas, de. Este, eh, Brad Pitt, que mencionamos. Slater. Están, wow. Están de rechupeto. La música también, o sea. Tom Cruz Cruz, la también sí, la, la, las tomas también están muy ricas del escenario tom Cruise se preparó fue hasta francia cuentan por ahí las buenas lenguas <laughs> que fue hasta francia <laughs> a, a ver parte de la cultura se aventó las novelas de, de Anne para ver este más o menos cómo era su personaje eh, al que según eso yo recuerdo que habían sacado nota que no que ya se quería ir porque le enfadaba el maquillaje, pupilentes y demás era Brad Pitt que Brad Pitt eh, buscó renunciar Uh -huh. a la mitad de la película y que dijo ah, perfecto nos va a costar 14 millones que tú renuncies 14 millones que estamos a cobrar señor Brad Pitt, tú dices Brad Pitt pues ¿sabes qué? no se me aguantó voy el <ríe> <ríe> es fácil me aguanto pero está otra leyenda también de esta película que no sabemos si por cochino uh -huh. o por venganza eh, Brad Pitt no se bañaba y anda todo ahí en las grabaciones de entrevista con el vampiro esto ya, ya, eso ya es chisme, ¿verdad? Esto ya no. <laughs> Esto ya se volvió otro, otro tipo no de programa. Pero... No me consta, pero dicen la gente que se le acercaba que, que olía medio, medio gachón, nada Este. Vámonos a otra pausa musical. Esto es de la película The Beetlejuice. Vamos a escuchar al señor Harry Belafonte. Están aquí en Rock Collection. Señores, estamos de regreso aquí en Rock Collection. Ay, ay, canijo. Qué bueno que quitaste esa porque ya estaba aquí ya está haciendo neblina. Ya. Estaban <laughs> moviendo la silla. Carmen ya se, les, ya se estaba medio enchamucando ahorita. Sí. <laughs> eh, nos vuelve a mandar mensajito. Mi estimada a Patricia Durán Costa dice: Saludos a ambos, excelente programa. Re y recuerdo de películas, por cierto, en el cine están pasando películas de los ochenta, eh, ochentas de terror y estará pesadilla hoy y pesadilla mañana, o sea, puras pesadillas aquí y dice que en un cine por ahí muy, muy famosón. <laughs> Gracias por este, darnos la recomendación, mi pati, y por estarnos escuchando. Eh, Rubén Ponce dice la película uh, de The Shining, sí, con Jack Nicholson, ahorita es lo que comentaba mi tocayazo, que es su película favorita de de terror y dice: Mi nombre es Rubén Leaños. Excelente domingo. Excelente domingo también para ti, eh, Rubén Leaños, peliculón. Resplandor, sí. Peliculón. Sí, una, una de las películas que prácticamente eh, conforme se iba grabando, se iba escribiendo. Uh -huh. eh, Stanley Kubrick. Eh, para mí es, es un genio para hacer cine y en esa película lo demostró completamente, ¿no? Y uh -huh. otro 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 actor que tiene esa no sé el porte, la imagen de Jack Nicholson que yo creo que tiene cara de loco. <risa> Definitivamente <risa> eh, eh, como lo ve en la película que lo veas en el papel que lo veas al hacer la expresión de la risa y levantar las sí. cejas dices no hasta para atrás <laughs> da dos pasos <laughs> hacia atrás. Y... Tocaya eres la segunda persona que me dice eso. La otra fue mi padre, cuando. Sí, no, es está... que. De... <laughs> sí, no, es un personaje. No, no por algo le, 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 también le dieron el papel del Joker, ¿no? En, en, en mm. Batman, pero eh, sí es. Eh, y la película te, te, te pone. Todo momento en el filo del suspenso, el, el, todas las escenas que tiene la película son buenísimas. Uh -huh. Y bueno, aprovechando, quiero mandar un saludo a mi mamá que Adelante ella conoce el, el hotel donde filmaron la, ah, sí. la película. Tuvo la oportunidad de ir hace unos años a Colorado de, de visita con un hermano de ella, y fue parte del tour, la llevaron, y le dije jefa, qué envidia, jefa, qué envidia. <laughs> es lo que te iba a preguntar, ¿Todos ¿los dejan pasar? A sí, el está, querer? el hotel está abierto, eh, bueno, Ajá. ahorita con lo de la pandemia, no, no sé bien qué pasó, pero el hotel estaba abierto, no completamente, algunas áreas del hotel donde Ajá. podían eh, caminar, visitar, tomar fotos, y ahí eh, colgaron unos eh, letreros donde eh, explican qué parte de la escena, perdón, qué parte de la película Grabaron esa escena y dice mi mamá que el hotel está tal cual como en la película. ¿no? Entonces, oh, mira, mira, sí, es muy interesante y, y qué afortunada, ¿no? que Sí, sí, pues qué padre, hombre. Sí, no, no. Y bueno, aprovechando que no manden saludos también a mi esposa, que es muy fan de este género y le encantan las películas de terror. <laughs> Gracias por prestarnos a mi tocayazo, ¿eh? <laughs> <laughs> ¿eh? No nos puso su nombre y dice: Hola, buenas tardes, estoy de acuerdo. En que pongan Annie Lennox es una super canción. Sí, es una super canción, pero no vamos a alcanzar. No sé, no, no, no nos pusiste tu nombre. No sé quién eres, pero gracias por este, estarnos escuchando. Y mmm, dice, la película de terror más eh, perrucha es el video de mi boda por la iglesia. Ay, jole! No, y ponla en reversa para que veas. A que veas cómo vuelves a cometer el error dos, tres veces. No, no te creas, eh. Eh, no la puedo ver ni de noche dice y ya en serio me late la de vacaciones de terror con pedrito sí pero te dije que en inglés quién está comunicando el David creo que es este David eh, vacaciones del terror está genial la siguiente semana vamos a platicar un poquito de vacaciones del terror ya es una película de, de culto eh hasta por ahí unos monos, eh, se le llama bootleg o copia, uh -huh. sacaron de Pedrito la muñeca. Así. No, vale. <laughs> Está interesantando el asunto. Y ya dice: Ah, en serio, dice película ochentera de terror, It, cementerio de mascotas. Buenísima, eh. pero eso es de los noventas. De hecho, no te iba a comentar de, de los noventas también las, las películas que, que salieron de terror en, en la década de los noventas. También muy bien hechas, pero ya con la dinámica más, más rápida, no un poco más eh, abiertas. Bueno, la. Para mí, eh, el sexto sentido también es una película muy buena, con el, 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 el thriller psicológico, ¿no?, que te das cuenta al final de, de la realidad de las cosas, y otra película que, bueno, es, esta es con Bruce Willis, y eh, él hace el papel de, de un psiquiatra eh, infantil, el cual, okay. bueno, como que su especialidad eh, son eh, los trastornos de los niños, ¿no?, y y más aquellos que él eh, cree que imaginan cosas, pero no, o sea, están viendo gente que ya no está con nosotros, ya no en este, en este plano terrenal. Y, y la, la historia te envuelve muy bien. Eh, otra te, película genial El que tío. hicieron en los noventas eh, fue eh, Los Otros con Nicole Kidman, ah, buenísima eh, también. Sí, sí, sí. Y, y igual, o sea, esa trama te, te llevan a, a creer una cosa, o sea, tú crees que, que, que Nicole Kidman, pues... Eh, es la que le suceden todas estas cosas paranormales y sorpresa, ¿no? Que no están así, ¿no? Da el giro. Da el giro. Como en sentido. ¿no? Las dos traen ese, eh, ese giro que de, de historia que dice, ¡ah, caray! Y Cementerio Maldito, si sí, tiene razón, de Cementerio de Mascotas, creo que la primera parte es de la 89-90. Sí, está muy fuerte está buenísima, la, la historia. pero ¿no? está tristísima. Tristísima. Y... Y o, otra genialidad, ¿no? El cementerio maldito. Y, y la segunda parte también, un eh, poquito más más fuerte, más eh, más cruda, digámoslo así, pero también muy buena las dos, con Edward Forlan, cuando estaba en su apogeo. El, sí, que sí, ya andaba este. de John Connor. Ándale. Y ahorita <laughs> ya no anda de nada. No, pero, <laughs> pero Stephen King, pues es que Stephen King tiene muchísimas, muchísimas películas bastante, uh -huh. bastante buenas. Le empieza a escarbar y, híjole. Pues eso, Los Niños del Maíz. Eh, cementerio maldito tiene no si sí son, son, son muchas la milla ah, la también no más que esa es este entre terror entre más bien como suspenso uh -huh. sí más bien eh, sí sale como suspenso eh. pero tiene un genio también para para escribir eh, historias de terror Stephen King Eso, por ahí sale en el remake de de It uh -huh. sale vendiendo una bicicleta Sí. sí solía también aparecer en, en una que otra película creo que por ahí también tuvo una aparición donde no me acuerdo si está leyendo un libro también en, en una iglesia o algo así pero sí de repente salía en, sus, en las películas que, que vendía los derechos de reproducción todo un genio Stephen King uh, Héctor Samuel dice no van a regalar boletos <risa> <risa> este mi Héctor no tengo yo boletos mi Héctor lo siento discúlpame pero no no me han dado en cuanto me den, con muchísimo gusto, eh, les damos aquí lo que tengamos, créeme yo, este, lo que me dan, eso se los pasamos, porque dice que quiere ver los Jonas Brothers. Híjole. Ah, pero sí, ah sí es cierto, pues ya retomaron la fecha, ¿verdad? Los, los Jonas. Dice, hola, no se sé, comunica Mau, dice, hola, saludos, excelente programa. Mi favorita, que más me impactó y proyectó la bruja de Blair ah esa también te tiene así el borde sí. de, la de los noventas también que porque no sabes qué sí 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 no y las tomas todas así que movidas sí creo, creo que, que fueron de las primeras películas que, que iniciaron a, a salir como como una especie de live action o sea como es, tipo documental eh, que también por ejemplo la, la, lo retomó Actividad Paranormal en, uh -huh. en las primeras películas también muy buena uh -huh. y la bruja de Blair sí te tiene eh, otra de las de las películas con thriller psicológico no no, no ves al, 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 al monstruo o al, o al fantasma no no te muestran la imagen pero todo lo que ocurre todo lo que envuelve eh, los sonidos eh, los efectos de, de, de sonido que utilizan de las ramas rotas etcétera te, te, te envuelven en ese en ese ambiente de, de miedo y te, con eh, yo creo que eh, creo que por ahí alguien eh, no sé si fue creo que hasta George Lucas lo llevó a comentar en alguna entrevista que a la gente le da más miedo a lo que no ve que lo que ve no sí es que si te dan como que si te dan todo el premio como que, no pero si de así poco a poquito te van soltando cómo está el asunto son de que dices sí. wow este y nos pregunta que quién compuso el tema de El Exorcista El Exorcista se llama Tubular Bells y fue de Mike Ofield. él fue el que se la aventó dice eh, dice que es de sus, de sus favoritas, El Exorcista. Abrazos y gracias. Gracias a ti por estarnos escuchando, Mau. Tenemos una pausa musical. Eh, ahorita vamos a escuchar eh, una canción del soundtrack de Los Muchachos Perdidos. Esta canción se llama I Still Believe y es eh, Tim Campelo. Yo, sinceramente, nomás he oído esta canción de él y ya, vale de contar. Ahorita rezamos aquí a Rock Collection. Pero estamos de regreso aquí en el 91.5 de FM platicando de películas de terror en inglés. Estamos con mi tocayazo eh, Eric José eh, Martínez, tal? que nos está aquí pasando todo su conocimiento porque le gusta mucho la, este, las películas. Eh, se comunica Armando Contreras Vargas y dice: En este año la del teléfono, teléfono negro y la noche del demonio. Sí, fíjate que no me ha tocado ver todavía la del teléfono negro, pero sí he escuchado y he leído crítica y. Está basada en hechos de la vida real, eh, de, un, eh, de, un, de un homicida, y sí se ve que, que está fuerte, ¿no? Está fuertecina. Sí, no. Y está. bueno, la, las de La Noche del Demonio creo que son las de Insidios, uh -huh. también eh, muy buenas, eh, manejan ahí lo, lo, lo paranormal y el mundo del espiritismo muy bien. Y sí, la, la primera está, está, está muy buena. Está. De hecho, la actriz que sale ahí eh, eh, como espiritista, eh, también sale ella en las películas de, de Freddy, en las de ella pues, en la calle del infierno sí, de hecho sale de maestra no me acuerdo si es en la en la dos creo que sale de maestra por ahí <laughs> chequen el dato si la pueden volver a ver porque siempre fíjate ahorita haciendo un poquito así de memoria ajá. en la de Jason en la primera película sale Kevin Kevin Bacon mm, sí bien también. chavito sí. en la de eh, Freddy sale este Johnny, Johnny Depp y así varias estrellas han de empezaron a, a repuntar Despuésito de, de haber hecho alguna película de... Fíjate que a mí se, se me hace chistoso porque ya en, en antes cuando tú buscabas la película o, o veías los créditos de la película, el nombre de Johnny Depp estaba, eh, o sea, dentro del reparto, pero ya es que casi siempre cuando... Eh, ponen a, a, a los a actores principales de la película, en, cuando precisan los créditos, los ponen al inicio, ¿no? Ajá. Y, y ya eh, hace unos días que estaba buscando la película, <laughs> vi que ya el nombre de Johnny <laughs> Depp ya está más arriba, <laughs> ya, ya está casi como si fuera de los estelares. Dije, ah, No bueno, le tenían caso, fe. No? Para la película de, de Drácula, ajá. Eh, él andaba con, con Winona Ryder. Sí, sí, entonces ajá. Winona le, le, se lo buscó a jalar para hacer el papel de, de Jonathan uh -huh. y no. No, no le tuvieron fe porque yo, nah, este cuate no. Y ve el exitazo que ha sido. Sí. Yo, eh, se comunica a Leonel Ruiz y dice: La noche del vampiro con David Soul 1978. Esa no la he visto, mi estimado. Hay, hay que tomar esa recomendación. ¡Ay, híjole! Rosario nos mandaste toda una cartota. ¿Qué tal, Eri? ¿Cómo están? Dice saludos a ambos, solo para agradecer los saludos de mi esposo, Rosario Centeno. Ah, pues, de que no hay nada que agradecer, la verdad, que qué detallazo, mi estimada Rosario. Eh, a través de su programa, dice, por cierto, eh, lo mejor en toda la banda de FM, muchas gracias. Ah, que somos lo mejor de la banda de FM, muchas gracias por regalarnos a todos los que escuchas este espacio. Y aprovecho para decirte que mi película favorita es El hombre lobo en Londres. Ah, ah, ah del 81, ah, buenísima sí, sí, sí. también. Yo ya tengo el soundtrack, compré el, el vinil. Sí, ahí, está. Ahí, ahí. también está muy padre. Vienen los Creedence y varias bandas, pues de, Cierto. de ahí de antaño. Y dice, por favor, eh, mmm, ¿qué dice? Por favor, digas al aire que amo de palabra. Ándale, no, estás bien enamorada, Rosario. Amo de palabra, mente, corazón. A amor hora de vida, Rosario. Ah, es, es que es el esposo, ya está contestando el esposo. En mi vida, Rosario Centeno. Oigan, ustedes ya hay trempique, muchachos, esto. De aquí váyanse a una comida o algo. <laughs> okay. No, qué padre, qué padre que se estén acá este, mandando saluditos y besitos. Eh, Tocayazo, no quiero que sacar el programa sin que nos pases tus redes. ¿Dónde podemos estar en contacto contigo? Porque esto se está terminando. Ah, me pueden encontrar como Eric, espacio movie fan. Eh, se escribe movie fan con B chica. Uh -huh. Y bueno, y vamos a publicar también eh, una lista de de películas el día de hoy por de, que, de las que hemos comentado aquí en el programa, por si alguien eh, gusta buscarlas y verlas y disfrutar estas películas clásicas de terror y nuevas también que uh -huh. eh, bueno, eh, uno de los remakes que platicamos también de, de los remakes de las películas y eh, de los bien hechos, claro, como por ejemplo fue la de Eso, es una una película que eh, si, si la que salió en los años 90 nos puso los pelos de punta, e incluso eh, a mis hermanos les dio miedo hasta dormir solos en la cama. <laughs> ¿La de con la de eso? La de eso? Eh, oh, esta, esta nueva eh, remake que salió, la verdad, está muy bien hecha. Y, y eso es otra de las películas que increíbles que hay en el, en el ámbito del terror. Fíjate que sí, digo, yo te lo platicaba fuera del aire. El remake siento que a veces es como el arte de destrozar la, mm -hmm. la película, pero esta versión nueva también está muy interesante, ¿eh? sí. las actuaciones y todo. Sí, mi, mis respetos quedo, les quedó muy bien. Eh, híjole, se nos terminó el tiempo. Por último, te leo, Sebastián Bañuelos. Eh, de las historias más escalofriantes y terror, era que te cacharan en la risa en vacaciones, eh, saliendo, <risa> <risa> saliendo en la pantalla grande. Ya también son un clásico, tú, Sebastián. La de la risa, se hicieron como 10, imagínate nomás, si no les gustaba la gente. <laughs> Pero también impactó Poltergeist, sí, peliculón. Ahí cuando se la devora la, a la niña a la tele, esa escena quedó como icónica, ¿no? De, sí. Del cine. Lamentablemente se nos terminó el tiempo aquí en Rock Collection. El siguiente dominguito vamos a traer al buen conde, vamos a platicar de películas de terror, pero en inglés. A ver si lo hacemos un crossover contigo y el conde. Ah, pues, Estamos aquí claro, todos claro, hablando de, de, de cine, música. Eh, yo soy tu amigo servidor, Eric Magaña, ahí me puedes encontrar. Tengo ya una página, tanto en Facebook como en YouTube, que se llama Rock Collection. Toys. Tú ahí le pones Rock Toys y ahí te va a aparecer, va a empezar a subir ya material y cositas, algunos videitos y cositas medio, medio interesantes, mis estimados eh, radioescuchas. También agradecerle a mi estimada Carmen Ramírez. Muchísimas gracias que se la riferan los controles y por ahí en la transmisión. Eh, Patricia, Patricia, ya nos dan el último, dice, uff, mi personaje favorito, Pennywise. A mí mitad, medio miedo. <laughs> Un gusto estar con ustedes. Esto fue Rock Collection. Nos escuchamos el siguiente domingo. la radio específica en el 91.5 de FM, una emisora de noticias, música y reporte vial, transmitiendo en Guadalajara, Jalisco, México, en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, con 250.000 watts de potencia. Grupo Promomedios Radio, más de 50 años de comunicación en evolución. うん。